¿Con qué haremos la ensalada? ¿Estará lista para el maulid? Y es un bonito día. Tal vez podríamos sentar a las mujeres afuera. Las mujeres de un lado y los hombres del otro. Sanille, ¿por qué no quieres hablarme? Es por lo de Rashid, ¿verdad? Tienes razón. Zebda actuó un poco impulsiva. Pero es que la alteró ver a Jaminé llorando así. También la entiendo a ella. Solo diré que cometes un error al confiar en ella. Cometes un grave error. Sanille, mira, sé que sientes mucho dolor. Era una madre para ti y la querías mucho. Y tienes miedo de que llegue alguien a reemplazarla. Pero mira, la señora Zebda... Esa mujer a la que estimas tanto no es más que una calculadora sin corazón. Cada palabra que sale de su boca y todo lo que hace tienen un propósito. Sanille, por favor... Esa mujer esperó por años para ser la señora de la mansión. Y Demir le empoderó. Hace todo lo que no podía cuando vivía la señora. Y tú piensas que es buena persona y la ayudas. Pero es mala su hija. Zebda Kaglayan no es buena. Espera a que tenga el poder. Se mostrará como es. Cambiará lo que hizo la señora. Cambiará nuestras costumbres y en cuanto le sea posible también cambiará el personal. Incluso puede hacer que tú te vayas. Espero que no olvides mis palabras, Zuleija. Lo digo en serio. Ah, chicas, ¿compraron la carne? Sí, claro, aquí está. Muchas gracias. Fadik empieza con la carne. Gulten, haz la ensalada con estos vegetales. Y en cuanto puedan, díganle a Nuria y a Signem que pongan las mesas. Apresúrense, por favor. Que tengan buen día. Colócala junto a esa, pero más separada. No pongan nada cerca de la maceta. ¿Qué pasa? ¿No están listos? Ya casi es de noche. Vamos, dense prisa, rápido. Los invitados ya casi llegan. Y las mesas ni siquiera están en su lugar. ¿Gafur? ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué esperas para trabajar? Oiga, señora, estamos en el montaje. ¿No lo ve? ¿Qué es lo que quiere? ¿En serio eso le llamas montaje? Entonces, ¿qué quiere, señora Sermín? ¿Que apilen una mesa sobre otra? ¿No ves lo cerca que están una de otra? Como si no tuviéramos espacio. Anda, ve y dile que las separen más. ¡Muévete! Escúchame. Estás pasando el límite. De ahora en adelante quiero que me hables con más respeto, ¿entendiste? O si no, voy a enviarte a prisión. Chicas, traigan los manteles. Tienen que extenderlos bien. Por favor, dense prisa. Extiéndanlo de aquel lado. Ya verá. Lo próximo que sabrá de Gafur es que extendió su vuelo a Alemania. Después de eso puede hacer lo que quiera. No puede engañarme. Sé la clase de persona que es, señora Sermín. ¡Rashid! Más espacio entre las mesas. La mansión es gigante. Tendremos muchos invitados. Deje espacio entre ellos. No puede ser. Son muchos. No entiendo por qué se tardan tanto. Vamos, dejen de platicar. Zuleija. ¿Cómo va todo, Zebda? ¿Ya decidiste que las mujeres se sienten en el jardín o prefieres que se sienten en la sala? ¿Qué prefieres? Hay que alistar adentro, Zebda, por si a los invitados les da frío, que estén donde gusten. Por supuesto, ahora mismo doy esa orden. Ya voy. Ay, Zuleija, ya han pasado 40 días desde que mi tía falleció. Así es la vida. Hoy estamos aquí y mañana no. Que en paz descanse. Espero que así sea, Zuleija. El maulí comienza hasta la noche. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué llegaron tan temprano? No lo sé, Sermín, pero no puedo decirles que se vayan. Oh,
Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias.